El humedal marino de Chamisa tiene una superficie de aproximadamente 1.750 hectáreas. Reviste un alto valor para la conservación de biodiversidad y corresponde a un ecosistema de tipo estuarino, conformado por la interacción de agua dulce del río Chamisa que nace en el lago Chapo y las aguas del mar interior del seno de Reloncaví. Conforma una extensa planicie intermareal que es habitada por una rica diversidad de flora y fauna marina, donde destacan las aves playeras, migratorias y residentes. Este humedal sostiene una población de zarapito de pico recto cuya abundancia promedio se estima en aproximadamente 2.750 individuos, lo cual representa más del 10% de la población biogeográfica que se reproduce en Alaska. Pero además otras especies de aves playeras migratorias como el playero de Baird, pitotoy, chorlo chileno, chorlo de doble collar y especies residentes que encuentran aquí un lugar apropiado para su reproducción como el pilpilén común. Por esta razón, en septiembre del año 2020, la Fundación Conservación Marina presentó una solicitud de reconocimiento e incorporación oficial de este humedal a la Red Hemisférica de Reserva para Aves Playeras Migratorias, una estrategia continental orientada a la protección de sitios críticos a lo largo de las rutas migratorias de aves playeras. En una emotiva e íntima actividad realizada en el mismo humedal, se contó con la presencia de distintas organizaciones, autoridades y miembros que hicieron posible que este sitio sea reconocido internacionalmente. Soy Diego Luna Quevedo, de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. Estamos nominando en este momento nuestro sexto sitio de la RAP en Chile, el humedal marino de Chamisa. Este sitio alberga al menos el 10% de la población biogeográfica de zarapito de pico recto que se reproduce en la tundra de Alaska y vuela más de 30.000 kilómetros de ida y vuelta para llegar a Chamisa. Y es muy importante en términos del hito que estamos marcando con la comunidad local, con las autoridades, con los vecinos y vecinas para dar inicio a un proceso de conservación que nos permita realmente resguardar y proteger este hábitat para las aves, que no es solo importante a nivel local y para Chile, sino que también es fundamental en la ruta migratoria del Pacífico de las Américas. Eric Vargas Quinchamán, lonco de la comunidad Huigilaf Kenche del Lof Chamisa, realizó un saludo y ceremonia de agradecimiento por este reconocimiento. Peleyemay, incheta Eric Vargas Quinchamán, pingin fachante de lonco Mapuche Huigilaf Kenche, tani Lof, Mochuya, tani Ruka, Chamisa, Mapumu, y na. Rilón Kawin, Kuifipiñen, Lasken Mapu. Bueno, quisiera manifestar de alguna forma mi conformidad respecto de este trabajo que se está impulsando, que se está desarrollando. Creo que es importante que la sociedad, que la gente, que los niños en especial tomen conciencia de que nosotros debemos vivir en forma armónica con todos nuestros espacios, con nuestros ñenes, con todas las formas de vida que existen y que forma parte de la Ñuque Mapu, al igual que nosotros como personas, como seres humanos. Nosotros no somos dueños de la Madre Tierra, no somos dueños ni de una milésima del espacio donde caminamos. Y hoy día las aves que representan el vuelo de los puyi, de los espíritus, de los seres humanos, merecen ese reconocimiento, merecen ese respeto. Tenemos que aprender a vivir en armonía, aquí en el lecho que nos proporciona nuestra Madre Tierra. Ese es el objetivo y me alegra que se impulse esta iniciativa. Sin embargo, igual manifiesto una contradicción, porque para tomar conciencia de lo importante que es nuestro territorio, tenemos que esperar que un organismo internacional lo reconozca. ¿Cómo es eso? Si no nos reconocemos, si no nos valoramos nosotros mismos, quiere decir que estamos perdidos en el mundo, quiere decir que no sabemos para dónde vamos. Yo valoro y reconozco también a estos organismos internacionales que de alguna forma ayudan a tomar conciencia, que creo que es el objetivo más de fondo, ayudan a la humanidad a tomar conciencia de que
si bien es cierto aquí todos tenemos que vivir, pero tenemos que hacerlo con Yamugún, con el respeto que se merece nuestra madre tierra, con el respeto que se merece el aire, el respeto que se merece la ligüen, el árbol, el agua, nuestro padre Shawanto, nuestro padre sol, nuestra Ñuqueale, nuestra madre luna, porque todos esos componentes forman parte de nuestro vivir, nada se desprecia, todos tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas responsabilidades, cual fuese el rol que tenga uno en esta mar. Más tarde los asistentes pudieron aprender y conocer un poco más de las aves presentes en el humedal, actividad a cargo de miembros de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre. Estoy muy contenta de que hoy por fin nos hayamos reunido tantas personas que nos importa Chamisa, que vienen desde hace años trabajando para esto. Nosotros nos subimos al carro hace igual harto tiempo, pero no tanto como ellos. Que confluyan todas estas voluntades en proteger este sitio que para nosotros es importante, que no es el patio trasero de Puerto Montt, es un sitio que hay que cuidar y hay que aprovechar, hay que conocer y hay que disfrutar. Porque si no todos nos ponemos de acuerdo para conservar este sitio, las aves no tienen mucho sentido. Se continuó con un reconocimiento a las personas, instituciones y organizaciones que participaron en este exitoso proceso, especialmente a Luisa Espinosa, Andreas von Meyer y Carlos Bravo, por los más de 30 años de estudio de este sitio. El río Chamisa nace en el lago Chapo, en los faldeos del volcán Calbuco. Y este río recorre cerca de 30 kilómetros para encontrarse con el mar. Hoy día estamos haciendo trabajos que están justamente acá en la zona estuarina, que es donde se conforma el humedal marino, pero no obstante también las acciones hay que planificarlas también a nivel de cuenca. Pues, todo lo que está sucediendo desde el río Chamisa aguas arriba, los problemas que hay de deforestación, de bosque nativo, empresas, también piscicultura, todos esos riesgos de contaminación también son amenazas para el humedal. Entonces, la proyección del quehacer en conservación también tiene que estar enfocado a lo que sucede en la cuenca. Y ahí ya se amplía la diversidad de actores, tanto a nivel lo que es municipio, ¿cierto? O otras localidades como lo que está más cercano al lago Chapo, Correntoso, etcétera. Entonces la invitación es que para poder estar bien acá abajo en Chamisa y proteger a la ave playera migratoria, también tenemos que estar pendientes de lo que sucede aguas arriba con el río Chamisa. Para nosotros como organización es un hito importante haber podido colaborar con la conservación de este humedal marino en Chamisa, Coihuín, porque representa también un momento importante como un trabajo colectivo y colaborativo que unió a distintas organizaciones locales, no gubernamentales, pero que también ha contado con el apoyo importante de servicios públicos y municipalidad de Puerto Montt. Creemos que sumar un nuevo sitio a la red hemisférica de reservas para aves playeras migratorias representa también un punto de partida para la conservación de largo plazo en el humedal marino de Chamisa. El desafío ahora es articular las distintas iniciativas que se puedan dar en torno a la conservación de este humedal y avanzar en el mediano y largo plazo a la protección jurídica de este humedal. Este reconocimiento internacional es importante, pero se requiere también avanzar en la protección legal y jurídica dentro de la regulación chilena. Para la Fundación, este también es un hito porque nos permite avanzar en esta idea de articular redes de trabajo en torno a los sitios, en torno a los humedales. Y Chamisa es también un punto que conecta a través de las aves otros humedales, como Maullín, que actualmente ha sido declarado como santuario de naturaleza, pero también con el humedal marino en la bahía de Curaco de Vélez y en Villa Quinchao. Entonces es nuestra intención como organización ir avanzando
en el establecimiento, ¿no?, de redes, de áreas que se van protegiendo para la conservación de las aves playeras, pero también para la conservación de aves residentes, de ecosistemas, de servicios ecosistémicos y también de la dimensión cultural que cada uno de los humedales tiene. Esta postulación fue apoyada por diversas organizaciones de la comuna de Puerto Montt, comunidades mapuches de Chamisa y la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre, como también por la Seremi de Medio Ambiente de la Región de los Lagos, la Municipalidad de Puerto Montt y la Armada de Chile. Hoy se ha sumado a la red como un sitio de importancia internacional y celebramos este hito en el marco del Día Mundial de las Aves Playeras.